¿Qué tal, José Luis? Gran dominador de la categoría caseta, pole en los cronometrados, victoria en las dos mangas disputadas. Felicidades en primer lugar, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues aunque haya parecido fácil, no ha sido nada fácil. Los rivales que hay en esta categoría son muy difíciles, gente con bastante experiencia y bueno, todo ha ido bien. Hemos conseguido que el chasis vaya muy bien, el car vaya muy bien, una puesta a punto muy buena y bueno, todo ha dado frutos para ganar. ¿Tu idea es hacer todo el campeonato? ¿Crees que va a ser fácil repetir victorias como las de hoy o crees que te van a plantar pues más batalla incluso en las tres carreras que todavía quedan? Sí, mi intención es hacer todo el campeonato y bueno, esperemos seguir con este nivel, pero está claro que hay gente con nivel y que me lo va a plantar muy difícil para ganar. Tú has corrido en otros campeonatos, en otras categorías. En comparación con otras competiciones, ¿cómo valoras el nivel que te has encontrado hoy aquí? ¿Es superior? ¿Es parecido? ¿Cómo lo valoras? Pues es bastante parecido, incluso hay pilotos con los que ya he competido a nivel nacional. Este año ya había corrido Campeonato Castilla y León, lo he ganado, el Campeonato Madrileño lo he ganado, en el Campeonato España cuarto y la Winter Cup anterior la gané. Y la verdad que los pilotos, Emel lucha contra todos los pilotos de España y esto es un nivel muy alto. ¿Animarías a más gente que se apuntara a la próxima? Ya habían 19 casetas en parrilla, cosa que teniendo en cuenta los tiempos que corren están muy muy bien. ¿Animarías a más gente que se sumara también? Sí, vamos, animo a todos los pilotos de caseta porque van a disfrutar, lo primero, porque aquí hace buen tiempo, la organización es muy muy buena y sobre todo que es que hay carreras muy emocionantes. Perfecto, pues muchas gracias y buena suerte.